Football is beautiful. Messi is magical. Thank you for being part of our Baiju's story. There are so many fans in India who are waiting to hear from you. They would like to know a lot about you. I hope to cover some of it today. So the first thing is, how did becoming a father change your approach towards life? Sí, obviamente el ser padre te cambia muchísimas cosas y muchísimas cosas de verla de otra manera también. Obviamente que la derrota sigue doliendo, pero cuando llega a tu casa, ve tu familia y los nenes, intenta de olvidar un poco lo profesional. What is that one life lesson that you want your children, Matthew, Thiago and Ciro, to learn from you? Los valores que intentamos de transmitir, lo que me enseñaron a mí, a mi mujer, y intentamos de enseñar a nuestro hijo como hacen todos sus padres. If there is one thing that you would love to master, and you cannot say football, because you already mastered it, what would it be? Bueno, muchas cosas me gustaría aprender y dominar, ¿no? Creo que todo el mundo le gustaría estar preparado para muchísimas cosas e intentaría, sí, de aprender y mejorar muchas cosas, como lo sigo haciendo en el fútbol también. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? La verdad que no, que muchas veces me preguntaron y sinceramente no lo sé. Mi sueño de chiquito era ser futbolista, pensaba y soñaba con eso, estaba todo el día con una pelota, no sé si es bueno o malo, pero era mi mentalidad de chiquito y lo único que pensaba, sinceramente no sé qué hubiese sido si no hubiese sido futbolista. So, what aspects of football do you get most excited about? Todo, me gusta todo, el día a día, los partidos. Como decía recién, amo jugar al fútbol, es lo que me gustó de muy chiquito, disfruto de ello y la verdad que me gusta todo lo que hago. Gracias a Dios hago lo que me gusta, lo que soñé y lo disfruto. You often say that every loss hurts you like it's your first loss. How do you bounce back from a bad game? Bueno, la verdad que hay derrotas y derrotas. Hay algunas que duelen mucho más que otras, que tardan más en curar que otras. Creo que el tiempo al final lo sana, no se olvidan, pero quedan ahí y bueno, el día a día te lleva a no pensar tampoco, a pensar en lo que viene y no en lo que pasó. Jugamos muchísimos partidos, muchísimas competiciones y es más importante lo que viene a lo que pasó en todo, tanto en la victoria como en la derrota, pero es verdad que alguna queda marcada. Yes, but it looks like for you it's either winning or learning, because every time you're only getting better. You are a global icon today, but still you're that quiet, shy, dreamy boy from Rosario. Very calm. How do you achieve this? Bueno, un poco hablábamos de la educación, ¿no? Y de los principios de cada uno, lo que me inculcaron a mí desde mi chiquito, tanto mi papá, mis hermanos, mi familia. Y después cuando llegué a Barcelona, muy chico, donde crecí, donde estudié, donde pasé prácticamente más tiempo que en Argentina y bueno, siempre con los valores que me inculcaron de chiquito, creo que fue de gran ayuda para no cambiar, seguir siendo el mismo y seguir disfrutando de lo que hago como si fuera un niño. There is so much pressure every time you play, but still you play like no one's watching you, even though millions are watching you play. How do you do that? No sé, creo que cuando entro a la cancha me olvido de todo eso, intento de hacerlo mejor, de disfrutar, a veces sale bien, a veces no, a veces se gana, a veces se pierde, pero intento de dar siempre el máximo, lo mejor y de disfrutarlo. Como dije antes, tengo la suerte de poder hacer lo que soñé de chiquito, lo que me gustaba y lo intento disfrutar cada vez más. No, that's a big lesson to all the children, right? Forget about everything else and to just give their best, because they've worked so hard and it shows that perseverance and passion is what will take you to wherever you want to go. Personal question from all of us Indians: how was it playing in India? No, me acuerdo que fue una experiencia hermosa. Fue la primera vez que fuimos con Argentina
y vi a la gente volviéndose loca por ir al partido, por vernos nosotros de cerca, por una foto, un autógrafo. La verdad que mucha pasión, mucha gana de poder compartir y vivir ese momento con nosotros y nos trataron espectacular el poquito tiempo que estuvimos ahí. Gracias, Messi. Namaste.